¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo que os prometí cuando subí el vídeo de Hablando en Japonés. Por si no lo habéis visto, está por ahí. Que sí, subí un vídeo hablando en japonés y bueno, sigo estudiando a día de hoy, ¿no? Todos los días estoy estudiando japonés y a ver si... no sé, sirve para algo. Sí, en ese vídeo os dije que... quería volver a Japón, que tenía ganas y que este año había tenido oportunidad, pero que no me quisieron. Y entonces es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? He tenido que mirar la fecha porque ya no me acordaba, pero en marzo de este año, de 2023, yo eché un currículum, bueno, he hecho currículum todos los días porque es lo que hay, no todos los días, pero bueno, todos los meses he hecho varios currículum, no me llama nadie, pero bueno, eso no entra en el tema de hoy. El mundo laboral no entra en el tema de hoy. Pero bueno, eché el currículum para una empresa de enseñanza de inglés en Japón que se llama ION. ION. En España, AEON. Se dice ION en inglés, ¿no? Y esto es una empresa bastante mierda en realidad. Este tipo de empresas son generalmente bastante mierda. Son como las academias en España, ¿no? Pero son academias de inglés para japoneses en Japón, ¿no? Obviamente. Y son... te pagan el mínimo. El mínimo que te tienen que pagar allí. Y te explotan mucho, ¿no? O sea, te dan muchísimo trabajo, tienes que trabajar muchas horas, son de conversación, ¿no? Son todo conversación en inglés. Generalmente adultos, pero también para niños. Y son como la puerta de entrada más sencilla para los angloparlantes. Porque generalmente contratan a cualquiera. Ese es el dato. Contratan a cualquiera que hable inglés, ¿no? Entre comillas. Siempre que americanos, bueno... norteamericano, bueno, sí, norteamericano, ¿no? Canadiense, estadounidense, ingleses, irlandeses, australianos, todo lo que es el mundo angloparlante, ¿vale? Entra por eso, ¿no? Por eso o por otro sistema, ¿no? Que hay. Pero también contratan de vez en cuando a gente de fuera. Mi caso, soy español, pero tengo estudios ingleses, ¿vale? Yo estudié ingleses y tengo... pues llevo dando clases de inglés fácilmente 8 años, sí, prácticamente, sí, desde el segundo de carrera. Llevo 8 años dando clases de inglés, algunas veces más cutrecillo, ¿no? Otras veces más profesional, y bueno, que tengo experiencia dando inglés, ¿no? La cosa es que yo hice el currículum, la verdad es que sin esperar que me llamaran, porque pues, yo qué sé, es lo que me espero, nunca espero que me llamen, ¿no? Pero me llamaron. Me mandaron un correo, queremos hacerte una entrevista. Y ahora, cuidado tú, la entrevista, ¿vale? Yo dije, sí, claro, obviamente. Y ahora la entrevista de esta gente no es una entrevista, es como un, yo qué sé, un campamento de verano. Esto fue en marzo, ¿vale? Yo hice el currículum en febrero y en marzo me contestaron que querían esa entrevista. El día 7 por ahí, ¿no? Y yo fui a esa entrevista. La entrevista era literalmente un día entero de trabajo de ellos. Fácilmente. Era, según el internet, ¿no? En muchos foros y eso, dicen que es como para prepararte, para ver si estás preparado a lo que es el sistema de ellos, que es fácilmente 8 o 9 horas ahí a tope y sin hacer otra cosa, ¿no? Sin descanso casi, ¿no? Entonces yo fui a la entrevista. ¿Qué hacen en la entrevista? Empiezan con la entrevista. Lo primero es una entrevista personal y después hacen la de grupo. O es al revés, no, primero hacen la entrevista de grupo. Hay una entrevista de grupo, tú tienes que ir en traje de chaqueta entero. Menos mal que era marzo, si fuera ahora moriría de calor. Traje de chaqueta entero. Vas y te hacen una entrevista con otras personas. En mi caso fue online, obviamente, al horario de Inglaterra. Aunque los que me hicieron la entrevista estaban en Texas, en Estados Unidos, porque ahí tienen la sede. Sé que si estás fuera hay sitios presenciales donde te hacen la entrevista, ¿no? En mi caso fue online, obviamente, menos mal. Entonces me hicieron la entrevista y había dos personas. Una chavala inglesa que tenía, pues yo qué sé, 18 o 19 años, acababa de salir del instituto, creo, o una cosa así. Era súper joven. O estaba terminando, puede que fuera un poco más mayor, estaba terminando la carrera. 22 por ahí, tendría. Y otra chavala, más mayor, alemana, que tendría mi edad más o menos. Y que ya había estado viviendo en Japón antiguamente, igual que yo. Que había estado trabajando en otros sitios, ¿no? Y te hacen una entrevista, bueno, primero te explican, bueno, pues esto es ION, ¿no? Somos unas máquinas, hacemos esto, es muy bonito todo, la enseñanza en inglés, te explican cómo hacen ellos las clases, ¿no? Cómo hacen la enseñanza,
el sistema de Ion, ¿no? Y básicamente te tienen ahí, en plan, tú lo que tienes que hacer es sonreír mucho, básicamente. Tú sonríes mucho y ya está, y poco más. Y después, pues te hacen preguntita, ¿no? Bueno, Carlos, ¿y tú qué? Bueno, no sé, no me acuerdo ni cómo se llamaban las otras dos, pero bueno. ¿Y tú qué? Bueno, pues yo, en mi caso, yo estuve viendo... ¿Por qué quieres echarlo, no? ¿Por qué quieres irte a Japón, no? Es típico, ¿no? Te preguntan eso. Pues, por experiencia, en realidad, no te preguntan, porque experiencia ellos no quieren. Ellos quieren formarte allí y enseñarte ellos lo que tienes que saber, el sistema Ion, ¿no? Que he dicho. Te explican un poco todo, ¿no? Porque te explican, por ejemplo, una cosa guay de esto era que ellos se preparan el visado, ¿no? Que para prepararte el visado tienes que tener el diploma en inglés, que yo ya estuve buscando para traducirlo y todo, un traductor jurado para traducirlo, pero al final no me hizo falta porque, no me cogieron. Te explican eso, ellos te hacen el visado y te pagan incluso el vuelo, ¿no? Cuando tú llegas allí, al mes te preparan el vuelo. Pero te explican un poco cómo son los inicios allí, ¿no? Que no son fáciles, ¿no? Porque, como ya he dicho, esto sería un entry level job, ¿no? Un trabajo de entrada, de acabo de salir de la universidad, entras en esta mierda. Y te van a pagar lo mínimo y va a ser un montón de horas. Mi caso, llevo ya... Yo terminé la universidad en 2016. El loco, llevo 7 años ya que... Yo 7 años ya casi, ¿no? Sí, 7 años. Que he terminado la universidad y literalmente, por desgracia, estos son los trabajos a los que puedo entrar. Bueno, en el caso de esta gente, son los que más te pagan. Una parte de lo que te pagan, lo tienes que pagar tú, devolvérselo a ellos, para el piso. Te pagan como unos 275 mil yenes. Que al cambio no sé cuántos serían, 2.000 euros, 2.000, creo que, no sé cómo está el yen ahora mismo, lo pondré por ahí. Pero bueno, te pagan unos 275.000, de ese dinero tienes tú que pagarle a ellos el piso, porque ellos quieren que tú vivas en su piso, ellos quieren controlar toda tu vida, ¿no? Que tú vivas en su piso, que dependas de ellos para el piso, que dependas de ellos para el trabajo y todo. Tienes 10 días de vacaciones y creo que la mitad no te puedes coger por... como ponen ellos los horarios, los calendarios. Tampoco puedes, porque como están los calendarios, ellos te pagan por meses. Claro, si un mes no trabajas, no te pagan. Entonces, ¿te pagan 275.000? Sí. Pero si hay en medio un mes que se cierra, agosto, por ejemplo, eso no te van a pagar. Entonces, ese mes, cómete los mocos. Búscate otra cosa, ¿no? Y son muchísimas horas, ¿no? Generalmente, la jornada laboral de ellos empezaba... como a las 11 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche, ¿no? Con una hora y media para comer. Y bueno, ellos te preguntan, ¿no? ¿Estás conforme con esto? ¿Estás conforme con esto? También una cosa, ¿no? Que preguntan mucho, bueno, ¿y si tuvieras que entregar folletos o pañuelos, ¿no? Porque eso es muy típico en Japón, ¿no? Te entregan pañuelos con la publicidad. Es útil cogerlo siempre porque no está de mal tener pañuelos. No está de más tener pañuelos. En mi caso es muy útil. Para sonar más moco. Pero eso te pregunta, ¿estarías de acuerdo en vender, bueno, en dar publicidad o en venderle a los alumnos libros con nuestro método? Entonces, a ver, que tiene su parte oscurilla, ¿no? De ellos no quieren que los alumnos aprendan, que bueno, que pasa con muchas academias, ¿no? Ellos quieren que el alumno siga pagando, ¿no? Y que siga metiéndose en otro curso, ¿no? Un curso específico para ti de no sé qué, ¿no? Un libro para ti que te va a ir muy bien, no sé qué, te voy a sacar 60 euros de libro. Cosas así. Y yo les dije que sí a todo. Yo les dije que sí a todo. Porque a mí me da igual. Porque hay una cosa que hacen muchos ingleses, muchos angloparlantes, que es que aceptan un trabajo de esto y cuando se lo dan, a los 6 meses, bueno, antes, nada más llegar a Japón, empiezan a buscar otra cosa. Empiezan a buscar o algo de su carrera, porque muchos... Esa es la cosa, ese es el problema. Mucha gente que va no sabe ni idea de la clase. Pero les da igual porque quieren aprender, bueno, les obligan a aprender su sistema de ellos. Y entonces cuando llegan a Japón se buscan algo relacionado con su carrera. En mi caso, pues, yo la idea era esa, ¿no? Yo quería usarlos como puente para poder entrar en Japón y allí buscar algo mejor, ¿no? Porque es verdad que 270.000 yenes, depende de donde sea, está bien. Incluso al cambio aquí en España, para un entry level job, para un trabajo así mierdecilla, está muy bien. Pero en Japón hay cosas mucho mejores. Sobre todo si una persona tiene japonés, que era mi idea, seguí estudiando japonés, que bueno, que lo estoy haciendo, y tiene una carrera. Entonces, claro, la idea es
usas de puente, llegas allí a Japón, te consigues el visado, fácil, entre comillas, y ya está, y allí te buscas otra cosa. Entonces yo les dije que sí a todo, a la entrevista, con mi traje de chaqueta ahí entero, y yo sí, sí, yo sonriendo mucho, sí, sí, claro, claro, sí. Y la verdad es que bien, si pasas la entrevista en grupo, te hacen una personal. Y yo estaba muy contento porque digo, ok, he pasado la entrevista en grupo, me habéis tenido aquí un montón de horas, ahora la entrevista personal. Y digo, tío, yo no voy a decir que lo tenía claro, pero yo estaba bastante seguro de que me iban a coger, porque lo había hecho todo tal como se suponía que se debía hacer, ¿no? Su traje de chaqueta, su sonrisa, haciendo preguntas, muy receptivo, ¿no? Que sí a todo, que a mí... Pero, no sé, algo dije mal en la entrevista personal, supongo. Me hicieron la entrevista personal y me preguntaron lo mismo, ¿no? Otra vez, ¿por qué quieres ir? ¿Qué harías? Bueno, me preguntaron por el currículum, ¿no? ¿Qué has estado haciendo en este tiempo? Uy, que me quedó el pelo. ¿Qué has estado haciendo en este tiempo? ¿Has estado estudiando? ¿Has estado trabajando? Es que hay un hueco, ¿no? En el currículum, por ejemplo. Pues sí, he estado trabajando, dando clases de inglés, privada o lo que sea, ¿no? ¿Qué más? Pues eso, en plan, cosas de Japón. Estoy hablando sobre cosas de Japón, ¿no? No, pues yo cuando estuve en Japón, la verdad es que me gustaría volver, no sé qué, encontrar allí trabajo. O sea, no le dije eso específicamente, pero bueno, que me gustaría trabajar para ellos, ¿no? Porque me gusta la clase, no sé qué, que es mentira, pero bueno. Yo dolándole un poco la píldora y diciéndole que sí a todo, ¿no? Y que todo era muy bonito y que yo, sí, sí, que sí. Que yo no tenía problema para venderle a los niños los libros de 200 euros o lo que fuera. A los niños o a los padres. Y ahí estuve 9 horas de mi vida con el traje de chaqueta, muerto calor. Con mi corbatita. Y ahí, pues, bastante seguro de que me iban a coger. Total, termina. Y me dicen... Bueno, pues tienes que rellenar unos papeles, un test de inglés y ya está, ya te diremos lo que sea. Tienes 10 minutos, 15 minutos para hacer el test. Es verdad que el test, cuando llegué a la última pregunta, me quedaban 2 segundos y fue en plan, ¡ah! No me ha dado tiempo. Y me preguntaron cosas de inglés, que es en plan, loco, soy filólogo inglés, ¿sabes? Esto lo sé hacer, ¿sabes? Era muy básica, pero me lié escribiendo y en la última pregunta no me dio tiempo. No sé si eso me influiría negativamente, puede ser, no lo sé. Y después, aparte del test, pues me preguntaron eso, en plan, bueno, ¿y el grado lo tienes en inglés? No sé qué, yo le dije, sí, mi grado es en inglés, pero no tengo la traducción, pero bueno, que la pido y eso. Lo hice todo, y ahora estuve esperando casi 2 semanas. Y a las 2 semanas me llega el correo que me llega de todas las empresas a las que he hecho el currículum. Y es, porque son siempre en inglés, ¿no? Pues, unfortunately, we couldn't offer you a position, ¿no? O lo que sea, ¿no? Desafortunadamente, lo sentimos mucho, pero no te hemos podido dar trabajo, porque no nos sale de ahí. Y ya me salió eso y fue en plan, pues nada, picha. Una cosa que puede ser, porque ellos te preguntan que dónde quieres ir. Tú le puedes decir que te da igual. Yo no le dije que me da igual, porque no me da igual. Yo le dije que prefería la zona de canto, ¿no? Donde estuve hace 3 años. Hace 3 años, what the fuck. Kanagawa, ¿no? Chiba, Tokio, Ibaraki mismo, me da igual. Saitama, ¿no? Toda la zona de canto, ¿no? Y puede que eso no les gustara, ¿no? Puede que él solo tuviera un hueco para, yo qué sé, para Shizuoka o Fukuoka o yo qué sé, Niigata. Y no me cogieron. Entonces, puede que eso fuera una de las cosas, ¿no? Que a lo mejor si yo hubiera dicho que me daba igual ir a un pueblo perdido del, yo qué sé, de un Inaka, ¿no? Japón, un pueblo ahí todo chico, pues a lo mejor me hubieran cogido. Puede ser. Es verdad que en la zona de Kanto tiene muchísimos colegios, pero a mí no me cogieron. Entonces, pues nada. Eso fue, al final, después de 2 semanas, después de casi un mes dando bola, porque fue desde el 28 de febrero, creo que fue cuando hice el currículum, hasta el 21 de febrero, nada, unfortunately, we couldn't offer you a position, y no me han vuelto a eso, les volví a echar el currículum y no me contestaron, les volví a echar el currículum en
No, septiembre no estamos todavía siquiera. ¿Cuándo les eché el currículum? En junio o julio creo que les eché el currículum otra vez y no me contestaron. Entonces, no sé, a lo mejor no me quieren. Tuve la oportunidad de volver a Japón, pero no me quisieron. No me quisieron. Y nada, eso ha sido la historia de hoy. No sé qué os parece, dejadme en los comentarios de qué os ha parecido, si puede que yo la cagara en algún momento, si hubo algo que tendría que haber hecho mejor. Y ponerme también si tenéis alguna duda sobre de eso, porque hay mucha gente que estudia inglés y que quiere irse a Japón y que a lo mejor puede ser que esta sea una entrada al país. Ponerme en los comentarios lo que sea, ¿vale? Seguimos hablando, nos vemos el sábado que viene, como siempre, ¿vale? Dale a me gusta, suscribiros, dale a la campanita para saber cuando subo vídeo todos los sábados. Hacer mecenas en Patreon, muchas gracias a mi mecena que me paga las clases de inglés. Y nada, nos vemos. Si me quería apoyar en Patreon para pagarme las clases de inglés, no de japonés, he dicho de inglés, no sé por qué. Que me paga las clases de inglés, mecenas, muchas gracias a ellos, ¿vale? Adiós, nos vemos.